Lo que era un rumor confirmado ha vuelto a ser desmentido. Mark Saltzman, que escribía los diálogos de Beto y Enrique, aseguró que cuando pensaban ellos eran pareja, algo que poco después han rechazado desde Plaza Sésamo y Frank Oz, co-creador de los personajes. Solo son los mejores amigos, marionetas sin orientación sexual. ¿Importa en realidad?, se preguntó Oz. La respuesta es que sí. ¿Por qué la necesidad de definirlos? Hoy en día es necesario, porque sigue existiendo la presunción de heterosexualidad. Si no se dijera que Beto y Enrique son pareja, la opinión popular sería la de que son personas mayores que comparten piso y son amigos, explica Bertele Paula Iglesias, vocal de políticas estratégicas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, FELP. La experta considera que no nombrarlo impide naturalizar el hecho de que dos personas del mismo género se quieran, ya que el público infantil también tiene que conocer que existe la sexualidad y que esta es diversa. Paco Tomás, guionista y director, reconoce que se creció viendo Beto y Enrique sin pensar en la homosexualidad de estos. Fue ya de adulto cuando empezó a darse cuenta de ciertas connotaciones, razón por la que le parece importante que de repente aparezca una guionista y te diga que sí, eran pareja. Para Plaza Sésamo son solo muñecos de felpa que no necesitan definir su identidad, pero, según el escritor, no se puede recurrir al concepto de ficción para evadir el compromiso de lo que se muestra. Los dibujos animados también son responsables de nuestra construcción de la identidad. No solo cuando eres niño, también cuando eres adolescente y adulto. Emilio Martí, director y autor de una investigación titulada Homosexualidad, Infancia y Animación, cree que el problema que ocurre con la sexualidad es que solo llama la atención cuando no es heteronormativa. Como ejemplo, pone el caso de una pareja heterosexual que pasea por la calle cogida de la mano o se da un beso sin que por ello traiga miradas. No obstante, la situación cambia cuando lo hacen dos hombres o dos mujeres, de pronto nos llevamos las manos a la cabeza, y se acusa de llamar la atención, de querer hacer un número, molestar, de algo no apto para que lo vean los niños, reprocha. La insuficiente y negativa representación LGBTI no hay una representación coherente, reclama Iglesias, y es una pena porque hay niños y niñas que no sienten su realidad en su tiempo de ocio cuando ven estos programas. Falta de su presencia y, por lo tanto, de referentes, ocurre también con las familias homoparentales o divorciadas. Y la infrarrepresentación tiene como consecuencia que la diversidad no sea entendida ni concebida desde la infancia. Utilizan un poco la excusa de las marionetas para privarlos de esa condición sexual, destaca. El guionista Tomás reconoce este periodo de la vida como el más abierto a la novedad. El problema es el prejuicio del adulto, que contamina la mirada del niño. Y como mayor peligro, Martí señala volver a la idea antigua de que si hay un homosexual en pantalla debe ser castigado. Este trato recurrente es recogido en el documental El celuloide oculto, en el que se muestran numerosos casos en la historia del cine. No puede ser que los referentes sean únicamente de gente que acaba siendo reprimida. Es fundamental que sean sanos, personas con amigos, felices y que gocen de vida sentimental, explica el animador. Lo que parece claro es que la polémica y las dudas sobre si los muñecos han de ser considerados asexuales la ha despertado el hecho de que se trate de dos marionetas homosexuales. De hecho, la rana René y Peggy, del mismo show que Beto y Enrique, sí tienen orientación sexual y hasta anunciaron su divorcio en 2015. Pero, en esa ocasión, no hubo ningún inconveniente en hablar de su estado amoroso. La mayoría de nosotros hemos convivido con dibujos animados donde sin ningún problema se mostraban matrimonios de distinto género que tenían hijos e hijas, recalca Iglesias. Los Picapiedra, los Simpson o David el Gnomo son tres de innumerables ejemplos. Mejoras, o no,
de la presencia del colectivo y el personaje de Elsa de la película Frozen recibió igualmente críticas, algunas de ellas procedentes de colectivos como Steoir, después de que su directora, Jennifer Lee, sugiriera que en una futura entrega la princesa podría tener novia. Para Iglesias, en realidad, esto demuestra el temor a mostrar ciertas preferencias sexuales por si se lo pueden plantear, algo que para la portavoz de Felt carece de sentido. Si se lo van a plantear, lo van a hacer tengan ese contenido o no, porque muchos lo hemos hecho a lo largo de la historia sin haber tenido material para vernos reflejados, asegura. Iglesias valora los pasos que están dando industrias como Disney con películas como Valiente Moana, cuyas protagonistas no son las típicas princesas que conocen a un príncipe que les salva. Aún así, para la especialista todavía queda algo pendiente, un personaje lesbiana. El largometraje ambientado en el Reino de Hielo es uno de los ejemplos más señalados, y que muestra que sí que hay series y dibujos animados que están plasmando una mayor diversidad, como Steven Universe o Bob's Burger. Pero no son suficientes. Marty lamenta, como miembro de la profesión, que siendo la animación un género en el que se puede hacer cualquier cosa, la mayoría no usa la imaginación para plasmar, por ejemplo, una sexualidad abierta, y se limiten a repetir patrones anticuados. Volviendo al caso de Plaza Sésamo, Tomás es el más alarmista. Vivimos una dictadura, salimos de ella y hubo una explosión de libertad, con lo que hubo una apertura de mentalidades. Si dijeran que Spinetta era gay, podría haber sus más o sus menos, pero no se genera un conflicto como Neu, afirma. Sin embargo, advierte que con el tiempo la mentalidad se ha ido volviendo más conservadora, ya que la influencia de las políticas ultraconservadoras estadounidenses ante las que hemos sido permeables ha sido muy negativa, unas políticas que, actualmente, han devuelto a Beto y Enrique al armario. Más noticias en MSN. Beto y Enrique, de Plaza Sésamo, son pareja el Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina de acuerdo con la WUJAC México, de continuar la tendencia de robos en la República Mexicana. Para el 2018 México podría situarse a la cabeza de robo de autos en América Latina. Los estados con mayor incidencia son Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, y los autos más robados son Nissan Tsuru, Nissan NP300 y Nissan Versa. El Universal: reclusos dejan celdas para recibir premio del TRI además de dinero. Los participantes conocieron al líder de la agrupación, Alex Lora. El Universal: matan al periodista Mario Gómez en Chiapas. El corresponsal del Heraldo de Chiapas falleció cuando era atendido de emergencia en un hospital. El Universal: un cancelar 00048 configuración desactivado HDHQS de lo. Beto y Enrique, de Plaza Sésamo, ¿son pareja? Beto y Enrique, de Plaza Sésamo, ¿son pareja? El Universal: ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina. El Universal: 1 a 2 reclusos dejan celdas para recibir premio del TRI. El Universal: 059 matan al periodista Mario Gómez en Chiapas. El Universal: 036 capturan a cocodrilos en calles inundadas de Michoacán. El Universal: 036 declaratoria de emergencia por lluvias se extienda para 11 municipios de Sonora. El Universal: 036 muere presunto asaltante durante persecución en bosques de Las Lomas. El Universal: 032 Belinda podría ser deportada por violar ley electoral. El Universal: 019 apuñalan a 3 bebés en guardería de Ni. El Universal: 039 captan asesinato de un agente del MP en la GAM. El Universal: 055 almohadilla importada en el Universal. El Universal: 045 por una derecha fuera del closet. El Universal: 214 arte chicano de ayer y hoy. En el Carrillo Gil. El Universal: 052 Senaro no estará subordinado a AMLO. Monreal. El Universal: 222 Elisa Alaniz, el tráiler de la muerte, la putrefacción del país. Del Universal: 210 el diputado que dijo ponido en plena sesión. El Universal: 044 corriente arrastra camioneta en Sinaloa. El Universal: 041 siguiente.